La delegada del Área de Fomento del Ayuntamiento de San Fernando, Cristina Arjona, ha lamentado la actitud de la Junta de Andalucía con la ciudad, ya que un centenar de desempleados se quedarán sin poder acceder a 8 cursos de formación profesional ocupacional que fueron aprobados por la propia Administración autonómica. Arjona ha explicado que el Gobierno municipal del PP solicitó la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en septiembre de 2011, recién llegado a la Alcaldía, un total de 9 cursos de formación profesional ocupacional en materias de informática de usuarios, empleados de información de cliente, administración de servidores y páginas web, iniciación a la red internet, técnico de información turística, guía de ruta, agentes de desarrollo turístico, pintor y mecánico de motores y equipos de inyección. Y que ese mismo año, en el mes de diciembre, y la Dirección Provincial de Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía comunicaba al Ayuntamiento mediante resolución la concesión de 8 de los 9 cursos solicitados, siendo informática de usuarios la opción formativa que quedaba excluida. El importe total de esta concesión ascendía a algo más de 340.000 euros y los beneficiarios, 110 desempleados. Arjona manifiesta que a día de hoy no se ha podido realizar esta actuación como consecuencia de los impagos de la Administración regional. El año pasado solicitamos una serie de cursos de formación profesional para el empleo. De los 9 cursos que solicitamos nos otorgaron 8. Nosotros estábamos más que satisfechos, pero cuando llega la hora de empezar los cursos no hay dinero para empezar los cursos. Nosotros seguimos esperando y una vez que llega el dinero nos dicen que, bueno, que pidamos una prórroga para poder hacerlos más en el tiempo, porque evidentemente no habíamos podido empezarlos antes. Y ahora resulta que cuando pedimos la prórroga nos la deniegan. Con lo cual nos dejan con la miel en los labios. Queda muy bien decir que nos han dado 8 cursos, queda muy bien decir que no lo hemos hecho en tiempo y forma, pero la realidad es que ellos no habían abonado, la Junta de Andalucía no había abonado el dinero, el SAE no había abonado el dinero en tiempo y forma, y por eso es por lo que no se pudieron poner en marcha. Con lo cual hemos dejado a más de 100 personas que no pueden hacer los cursos, más los docentes que iban a trabajar en esos cursos de formación profesional. Arjona ha destacado que el 30 de septiembre de 2012 la Junta de Andalucía no había realizado ningún ingreso al Ayuntamiento para poner en marcha las acciones formativas y fue la propia Junta de Andalucía la que dijo entonces que se solicitase una prórroga hasta finales del mes de junio de 2013 para poder ejecutar y desarrollar los cursos, y eso es lo que se ha hecho. La Junta de Andalucía realizó en noviembre y diciembre de 2012 la entrega al Ayuntamiento de 2 de los 3 pagos concretados, por los que el INPI, el Instituto de Promoción de la Ciudad, procedió a planificar las acciones formativas. El Ayuntamiento solicitó el 9 de enero al Servicio Andaluz de Empleo una prórroga hasta finales de junio de 2013, volviéndola a solicitar el pasado 8 de marzo al no recibir respuesta alguna de la Junta de Andalucía.